Ya le dejé recado a Héctor para que vaya haciendo las maletas. La vuelta en la que andaba trabajando la licenciada está tardando demasiado. ¿Por qué era bruto? Pues porque el recurso a favor del gobernador se va a demorar más tiempo y pues la verdad no sabemos cuánto. El recurso. Todo es por culpa de la vieja del gallo, una tal Josefina. Oye, ahora arreglaremos las cuentas con ellos. Gringo, hay que sacar al Héctor del tambo. Necesitamos tu protección a este lado de la frontera. Patrón, si usted me presta unos hombres, yo puedo armar un operativo y sacamos al gobernador, pero... No, Ramosito. Eso me gusta. Jugar al caballo de Troya. No hay tiempo para jugar, papi. Tenemos que usar lo útil con lo agradable y en este momento tenemos que aprovechar que el Teca lo estima, papi, que lo quiere. Yo no quiero más guerra, yo quiero convencer al Teca Martínez que se olvide toda esta guerra. La calle está demasiado caliente, hay que pensarla bien, si no vamos a terminar todos en la misma celda que Héctor. A mí se me ocurre algo. Yo me podría poner, por ejemplo, un vestido así cortiquitico que se me vean así las piernas bien mamacita. Llego allá, le hago la visita al man, estamos en las celdas, ¿me entiende? Y ahí llegan ustedes con un helicóptero y sin por la ventana nos escapamos. Mamá, mira, deja mejor que nosotros nos encarguemos de esta vuelta. Yo pienso que la Tuti tiene razón, en parte. Habla. La clave del operativo es no llamar la atención. Debemos infiltrar a alguien que no levante sospechas. Una mujer es la más indicada. Y yo traje a la persona que puede hacerlo. ¿Para qué soy buena, don Teca?